Gracias, mamá. Gracias, hija. Gracias. Chao. Chao, hija. Ah, soy Belle, tu amiga de la infancia. ¿Belle? ¿Los volvemos a ver? Sí. ¿Te caigo bien? Sí. Yo no te odio. Tú eres la mejor amiga. ¿La mejor amiga yo? ¡Uy! Gracias. Gracias. ¿Soy la mejor? Sí, eres la mejor. Estuvo genial la fiesta. Hiroshima, Hirosita, aquí estoy. Aquí estoy. Nosotras somos. 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 Las de Nacha. Gracias por ver esta serie. Gracias, gracias. Estamos simplemente felices. Chao. Chao. Durante estos tiempos no lo he logrado. Reunión de noche. Han pasado 2 años. Y no sé qué hacer. Hemos pasado cosas muy hermosas, cosas lindas. Pero la desgracia llegó a nosotros. No puede ser. Pero ahora estoy con mi amiguita Royal, que por un accidente automovilístico perdió yo el cuello y ahora está así. Ah. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Ya estaba hablando algo, es que soñé a Kitty que y acá a mí me pasó lo mismo, pero no tengo ninguna enfermedad. Estoy muy bien. Ah, qué bueno. Sí, es verdad. Te espero en el auto. Ya, apúrate, que los vamos a ver a Silverstone. O sea, al señor Silverstone. Ya. Hola, a Silverstone, es que yo estoy bien. Lástima que tú... Eres muy raro. O no te había visto estos días. Wow, eres súper linda. Qué lindo tu traje. Gracias. Me lo compré en Zara. ¿De qué tienda es? No, no es de nada. Bromita, es de Zara. No es de Zara, es de la tienda de mi hermana menor, Queen Bee. Bueno. Chao. Ay, no puede ser, hay un perro. Sáquenlo de la calle. Sáquenlo. No puede ser, sáquenlo. Rosita, haz algo. Por favor, Miss Royal, la podí cortar y cállalo. Ay, no, esta no se puede controlar. Pare, para. Para. Este perro no. Podí cortarla, por favor. Perro. Perro. No te acerques a la Rosita.
Rosita, huye. Córtate. Está bien, lo logré. ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! Señorita Raquel, Rosiminga viene a visitarla. Ay, no me interesa. Vengo a estar tranquilita en tu casita, Starlet. Pero Raquel, te lo estaba diciendo. Ay, ¿por qué tan emotiva? Dice estar muy genialísima, topísima. Hola, soy Rosiminga. Ay, no, ¿qué está haciendo esta chica acá? Nada, estoy aquí porque me lo pidieron, si lo querían hacer. Yo estoy bien. No puede ser. Pero si... ¿Qué? ¿Hay algo de recuerdo conmigo? Yo te había conocido antes. ¿En serio? Bueno, no sé qué sucede, pero a mí no me interesa lo que digan. ¿Y cómo estás, Rosiminga? Yo estoy bien, pero ¿y tú cómo estás? Bien. Bueno, qué bueno. Dime lo que digas. Me caes de lo peor. Me voy, me largo. Espera. Mejor no le digas nada, Rosiminga. La peor amiga que yo tuve estos días. Hola, Rosiminga. Vengo a ver a mi amiga Starlet. Hola. ¿Tú quién eres? Ay, soy la candidata de ella, que estoy en un concurso de belleza. Bueno, el concurso de belleza empieza después de estas 2 semanas. Ah, ya. Hola, Starlet. Hola, ¿tú quién eres? No sé, que solo soy yo. ¿Puedes decirme ahorita, Sofía? No sé, dime, Sofía. Bueno, ya. Te iba a decir de que puedes aceptar mi propuesta, que necesito mi concurso de belleza. Quiero que sea todo un éxito estos días. No, hoy día. Ay, perdona, era 2 semanas. O sea, después de estas 2 semanas. Bueno, podré ir como el viernes. Ya, gracias por lo que me dijiste. Hola, Miss Royal. ¿Cómo estás hoy, amiga? Sabes, no me interesa hablarte. Estoy ocupada, estoy con mis trámites y todo eso. Bueno, que inicies tu buena carrera en la universidad. ¿O no, director Starlet? O señorita Starlet, mejor dicho. Gracias por sus 24 años. No le puedo hablar. Creo que H. Silverstone tiene toda la razón. Mejor dicho, no hablemos con Rosita. Bueno, ya. Ay, miren lo que hablan. Ella es mi hermanita Rosiminga. Hola, Rosiminga, ¿cómo estás? Yo estoy bien, Rosita. ¿Tú cómo estás? Ay, yo bien.
súper bien, súper genial. Estoy súper lindísima hoy. Con mi mini vestido que utilizo. Ahora estoy muy topísima. ¡Topísima! Bueno, sí, en verdad es divertido, pero te quiero. Gracias, madame. Rosiminga, perdona ya. Ay, que esto está súper hippie. Hola, Starlet. Hola, Rosita. Lamento decirte que ahora estoy ocupada con mis trámites y todo eso. Bueno, sí, me encantó tu concurso de belleza. Gracias. Gracias. Hola, las vengo a ver, son súper gentiles conmigo. Hola, Rosiminga. Hola, Purpurín. Que hace tantos años que no los vemos. Ah, perdona, que eres súper guapa. ¿Cómo está la nueva colección de moda? Comienza durante 2 semanas después. Ah, ya. Avísame. Ya. Que la pases bien. Ha pasado 2 años que no te había visto. El 2024 va a ser el mejor de todos. Gracias. Oye, oye, Royal, o Royale, todos lo están mirando demasiado raro. Es que es como raro que ahora ya no alguien los dice que los conocemos y todo eso. Tranquilízate, solo es por un tiempo que pasa desapercibido. Ah, ya, pasemos en el auto. Ah, ya, vamos. Hola, Stacy. ¡Hola! Sua, ¿este es tu primer día en la escuela mía? Ay, no sé si voy a la escuela, pero te estaba viendo. Gracias. ¿Tú vas a la escuela? No, por esto temporalmente no. Estoy, quedé repitiendo, pero bueno, no importa. Que tengas un buen día. Gracias. Hola, Suaz. Eres súper preciosa. ¿Cómo estás? Muchacho, yo estoy súper bien. Te estaba hablando de que estáis súper linda con ese peinado. Te parecí mucho a mí. Gracias, Rocket Boy o Rockero Boy. No te olvides que por 2 semanas después va a pasar una nueva tendencia de ropa. ¿Querías estar en la de desfile de moda? Bueno, sí, pero estoy ocupada lamentosamente, no puedo. Bueno, te esperamos. ¿Qué andan todos diferentes? Es súper raro. Hola, Blair. Soy tu amiga la monstruosa y la rebelde. Soy Belle. ¿Me conocí? Yo sí. Estoy acá. Bueno, te estaba hablando de que... ¿Qué cosa? De una propuesta. ¿Puedes ir a ver mi boda con quien? Es que ya resucitó de su muerte y su muerte fue una total falsa. Bueno, si quieres sí o no, mejor dicho. Es que quizás en otras veces se ponga todo enojón. Chao. Chao, Bel. Ash Silverstone, te dije que no fueras a
las fiestas de los amigos de Rosita. Bueno, ya. ¿Qué cosa estoy hablando, Julia? Bueno, Chiverton, no hables con tu hermanita mayor. Te quiero mucho. Yo también, Blair. Ay, qué lindo tu vestido, pero no eres tan linda que digamos. ¿Qué? Bueno, yo me voy. Adiós, Julia. 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 Que alguien llame a la ambulancia. Ya. Julia. Julia. Raquel, Julia, ¿cuántos días va a estar en tu pieza? Ahora no sabemos, señor Silverstone, pero creo que esta operación tendrá que tener donaciones. Bueno, ya. Yeah. Bueno, Julia, que tengas un buen descanso. Gracias, señor Silverstone. Hermanito, ¿qué? Que tengas un buen 30 años. Y que tú tengas unos buen 38 años. Yo me voy. ¿Viste? Ese fue tan idiota. Bueno, es tan tonto que me dieron ganas de matarlo. Si querís, haz una propuesta conmigo. Mejor hagamos nuestra venganza. Necesitamos terminar matando a todos los de las de Nachan. Bueno, si querí, te acepto la propuesta. Ah, ya. Gracias. Hola, es que vengo toda atrasada. Es que vengo a ver a... ¿Qué pasa aquí? Lo siento, señorita Gamma Bay, pero tiene que retirarse. Bueno, yo me retiro. Esta será tu tumba, maldita Julia. Te engañé. Oye. Oye, Raquel, ¿qué le hiciste a la desgraciada de Julia? Le daste un maldito veneno. Eso. Es una condena de cárcel. Ay, no me interesa tus preguntas, Fuller. Uy, ya yo me voy. Pero te digo que vas a terminar mal. No, no me interesa. Te... O... Vio. Hola, Mister, eres súper... ¡Ay, estás súper linda! Gracias. Es que tengo un nuevo pololo. ¡H. Silverstone! ¡Wow! Ya vi su relación romántica. ¡Qué buena pareja son ustedes! Bueno, yo me voy. Es que necesito ir al hospital. Es que Julia está mal herida. Bueno, sí, ya. No me interesa. Sale ser. Julia, va a morirse. Hola, mi amor. ¿Cómo están los planes para hacer la venganza completa? Está trendy topi. Amor, ya vamos a hacer la venganza. Bueno, ya. Yo tengo todo preparado para irme de este maldito país. No es un país, es una ciudad. Esta es la de Nachan. Bueno, de Nachita. Ciudad horrible. Te odio. Bueno, ya. Pero Peter, es una falta de respeto a lo que hagas. Nunca vas a ser perdonada. Nunca más. Ay, no me da una porquería de bledo esas cuestiones que dices. Bueno, yo me voy.
No me interesa, vas a estar pudrida en la cárcel, aunque esté así, loca. Una falta de respeto, yo me voy. Me aburrí contigo, Peter. ¡Tonta! De seguro que seas buena conmigo, vas a verlo. Rocket Boy, Peter me dijo ahora que tú, que yo era una tonta y quieres matar a mi hija de Tanacha. Eso no puede ser. Yo se lo voy a decir a ella misma, que ella se lo haga el autosuicidio. No es un suicidio, es un asesinato para nosotros. Ya sé que a prepararse, porque esta batalla está comenzando. Payasadas, están haciendo payasadas, sí. Me lo dijo. Ahora. Solo te lo estaba diciendo a ti. Hay que tener mucho cuidado con ella. Mucho cuidado. Pero, ¿qué cosa estoy hablando? Pero en realidad, ya. Hay que tener mucho cuidado con ella. Sí. Ah, ya. Pero, ¿qué era lo que iban a hacer de ellos? Ellos van a intentar hacernos nuestra payasada y lo van a intentar matar. Pues eso no puede estar pasando. Qué pena. Me da tanta lástima eso. Pero, no puedo. No quiero que me maten. Tranquila, todo va a estar bien. Ahora voy a ir a vengarme a ellos. Voy a sacar mi venganza y batallas. Gracias. Hola, ven y bienvenidos al programa de Señorita Procolin. Ahora soy la presentadora y la conductora de este programa. Vengo a presentarles a los participantes. ¡Ay! No me interesa tu locución. Sale de acá. ¡Ay, perdona! ¡Sale de acá! Esta es mi casa. Yo mando aquí. ¡Ay, perdona! Soy una gimnasta. Mil disculpas, solo fue una bromita. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, Julia? Nada, Uy, ay, disculpas. Yo te saqué de esa maldita cama después de ese veneno que te di. Bueno, no me das ganas de matarte, pero me dieron ganas de hacer algo. ¿Qué cosa? No sé yo. Esto tenía que ser algo muy malo, porque no sé, no me interesa de ustedes. Me hicieron la vida imposible. Por eso les digo que no se metan en mi vida. Pasaron lo mismo que me pasó a mí. Quedaste sin cuello. ¿Pero qué tiene sentido? No me hagan bullying, porque las voy a fusilar. ¡Wow! Mira qué inteligencia. Ah, no saben defenderse y no tienen tanta inteligencia. Sí, amigui. Yo me voy. Qué tonta. Sí, es súper tonta. Hola, Rosita. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Ah, ya. Súper bien. ¿Y tú? Yo estoy bien.
Voy a dejarle esto a Starlet y Miss Royal. Oh no. Ay, no era Miss Royal. El pedido era Royal Bay. Bueno, anda a dejarlo. Perdona por traerme. Listo. Hola, Royal B. Vengo a dejarte esto. Gracias, Rocker Boy. Toma, Starlet. Gracias, Rocket Boy. Starlet, ¿puedo estar contigo? Bueno, ya. Ay, tengo tanto sueño yo también. Ay, córrete, córrete. Ay. Duérmete, Rocket Boy. Tú también duérmete, Starlet. Hola, Rocket Boy. Vengo a sacarte de tu maldito caserío. Quiero estar contigo. Ay, cállate, por desgracia, Sophie. Ay, perdona. No me llamo Sophie. Me llamo Quarkity. Me puse este peinado para verme más cute. Ay, ya, pareja. Yo me voy. Chao, dale. Mejor amiga. Chao. Ay, qué día tan cansado. Hola, Troy. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Ay, vengo a buscar la guitarra de que se la había olvidado Rocket Boy. Troll, femenino o rosado. ¿Podéis correrte? Bueno. Ay, ¿qué son esas luces LED? Ay. ¿Qué es esto? Ay, oh. Ay. Ay, listo. Guitarra encontrada. Chao, mi troll femenina o rosada. Chao. Ver, gracias por dejarme a mi casa. Gracias por ti y por conocer a esa troll. Gracias. Qué linda troll. Yo también estoy bien, Rosita. Soy la monstruosa. Tengo manos, tengo piernas. Todas son de color verde. Ay, qué raro. Súper raro. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, es verdad. Pero está súper linda, linda tu casa. Gracias. Sí, es verdad. Pero te estaba hablando algo. ¿Qué estoy hablando? Ay, te estaba hablando de que estáis súper linda hoy día. ¿Qué onda hizo este estilo de ropa? Imagen. Yo me lo hice. Oh, ah, yeah. Ya.
Hoy estáis súper linda hoy día, Rosita. Sí, pero es que el ruido es súper raro en esta casa. Aquí entre los perros, incomodidad. Recién empezando el 2024. Ay, qué pena. Me encanta mi ciudad de Nacha. A mí también. No sabemos de qué alcalde los tocó este año. No sabemos. Qué buena suerte tengo yo. Todos a salvo. Hasta mi amiga, mi Royal. No están todos muertos. Sigo con mi amigo. Me caen todos bien. Los amo. Ay, qué triste. Bueno, también te quiero a ti, Rosita. Eres la mejor amiga que he conocido en mi vida. Gracias. Pero una pregunta. ¿Qué cosa estoy hablando? Rocket Boy es adicto a las muchachas. Bueno, sí, pero estos días no lo he visto tanto. ¿Ha andado con cuántas chicas de su edad? Ah, qué lindo, su edad de madurez y adultez. Super adulto. Ah, sí. Bueno, pero son super lindas las cosas que dices. Ah, gracias. Gracias. Bueno, Bert, tengo que hablar con respecto. Hola, Rosita. Hola, hola, yo soy Cuarte. No sé. Sí, ya no me llamo yo. Conozco a Rocket Boy hasta que después de la escuela. Ah, me conocí a mí. No sabía. Ahora estoy. Ay, ya sé, no. Estoy trabajando. Hoy día estoy común y corriente. Ay. Bueno. Tengo los manos malos. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Me cae súper genial lo que tú eres, súper lindo. He visto todo de ti, tu cuerpo es súper lindo. Gracias. Pero ya sabes, amo a las muchachas igual. Gracias, tú. Pero también te quiero. Mira, te cuento lo que desmasqué. Pero resulta que estoy con esa mujer. Así que mejor no me voy a hacer interminar. Chao. Hola, Paradisen. Hola, Swan. Te estaba observando. Eddie, súper linda. Sí, yo me veo linda. Pero muchachona. Linda. Tengo un cuerpo. Estilo de ropa. Cuarto, súper lindo, parece. Bueno, lástima que tú también es linda, pero con esa ropa simplona no podemos opacar mi belleza. Adiós, Tuco. Pero te quiero, mejor amiga.